mal tenías la dotación. Claro que sí, Vickycita. Yo guardé la chaqueta cuando me retiré de la institución. Ya para lo que sirvió. Veo, oíme, te digo una cosa. ¿Vos no tenés un malandro así como vos que venga y me haga un favor? Vickycita, ¿y cómo hacemos para lo de la chaqueta? ¿Qué chaqueta? Ni qué chaqueta, hombre, que es un detective privado. Ah, claro, Vickycita, pero eso sí su merced le tiene que pagar porque con lo que me está pagando. Pues claro que le voy a pagar, hombre. Lo único que necesito es que esas dos me queden bien asustadas. La película completa, ¿no? Que lanzamiento, que proceso judicial. Yo veré, papito. Ay, Vickycita, me extraña. Ni que fuera la primera vez que trabajamos juntos. Nosotros nos vamos, ¿cierto? Bueno, sí, sí, muchas gracias, ¿no? Lo lograron todos. Muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí está el dinero. Gracias. Sáquelo, que la plata es para contarlo. Y aquí, por favor, fírmeme este recibito con número de cédula. Yo firmo. Sí, okay. Gracias, gracias. Confiamos en su palabra. Y más faltaba. Muy bien. Bueno, por aquí volveremos. Muchas gracias, ¿no? Bienvenidos. Uh-huh. Después vuelvo por el bigote. Cortesía de la casa. Sí. Ay, mira, aquí está. Bueno, mamita. Listo. Ahí está. Bueno, muchachos, lo prometido es deuda. Aquí está tu platica, Betico. La tuya y la tuya. Les agradezco mucho, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, mi niña. ¡Bravo! Somos un equipo. Lo logramos. ¡Llegaron los buses! ¡Atrate! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! Tienen que ir a acompañarlos. Sí, mi coronel. Bueno, yo veré, vea. Ya quedaron solas las viejas. Hagan el favor y me las dejan listas para que se me asusten y que me larguen. Claro que sí, Vickycita. ¿Buenas? Ay, pero si se vinieron todos engalladas. Doña Vicky, precisamente estábamos pensando en usted, ¿cierto, ma? Sí, mamita. Ah, qué maravilla que estuvieran pensando en mí. Porque dado el no pago de los arrendamientos y que las dos me tratan como les da la gana, me viene la penosa necesidad de traerme la autoridad. Atrevida. ¿Atrevidas ustedes? O se me van o les voy a hacer lanzamiento, ¿sí o no? Sí, doña Vicky. No, pero es que no hay necesidad de eso, doña Vicky. Como tampoco había necesidad de que vinieran todos, eso se arregla ya. ¿Ah, sí? ¿Cuándo se van? Pues cuando se cumple el contrato. Si es que nos renovamos. Exacto. Ay, eso quieren ustedes. Pero precisamente por eso me traje la ley, para que no me salgan con historia ni con cuentecitos. No, es que no son cuentecitos, doña Vicky. Nosotras le debemos el arriendo. ¡Ah, no, pues descubrió la guatilla! Mamita, muéstrale lo tibio. Sí, aquí está lo tibio. Cuéntela, la plata es para contarla. No. Cuidado, se quema. ¿Está completa? Muchas gracias. Y tendía ahí, hombres. La esperamos para un cortecito.